desde locos payasos asesinos que masacraban niños, hasta el hombre que mató a su propio padre y se comió su corazón. Estos son los 15 más peligrosos, psicopáticos asesinos que hayamos tenido la mala suerte de tener entre nosotros. Número 15. Jeffrey Dahmer. Un asesino serial de Milwaukee, Estados Unidos. Llevaba a hombres jóvenes a su departamento y los asesinaba, luego los desmembraba, quedándose con sus cráneos como souvenir. Hizo esto un total de 17 veces, y a veces se comía partes de sus víctimas. Afortunadamente su última víctima pudo escapar antes de que lo asesinaran y se las arregló para hacerle señas a un coche de la policía que pasaba por la calle. Jeffrey fue sentenciado a 900 años de cárcel, pero fue encontrado muerto en prisión en 1994. Número 14. Moshe Sithole. Conocido como uno de los más infames asesinos en serie de Sudáfrica, en un principio se hizo conocido por los asesinatos ABC, ya que las muertes ocurrieron primero en un pueblo que comenzaba con la letra A, Atteridgeville, luego se movió a Bokasburg y finalmente a Cleveland. Llevaba a sus víctimas a campos abandonados y los sometía, usualmente las violaba y subsecuentemente las asesinaba. Después de su captura en 1995 fue sentenciado a más de 2.000 años de cárcel con posibilidad de libertad condicional cuando cumpla los primeros 1.000 años. Existe una buena chance de que no viva tanto. Número 13. Ted Bundy. Un completo maniático que se disfrazaba como una carismática y amable persona. A menudo secuestraba mujeres, haciéndose pasar por una figura de autoridad o por alguien discapacitado para pillarlas con la guardia baja, pero a veces se ponía tan impaciente que pateaba la puerta de la víctima, la apuñalaba en la cara mientras dormía, entonces la violaba y le cortaba la cabeza como recuerdo. Fue capturado en 1979 y 10 años después fue ejecutado en la silla eléctrica. Número 12. Pedro Frilo. Este tipo es intenso, y creció dentro de una terrible historia de violencia. Incluso antes de que Pedro naciera, su padre golpeaba a su madre, hasta le causó una horrible herida en la cabeza. Cuando Pedro cumplió los 18 años ya había matado a 10 personas. Entonces mató a su padre y se comió pedazos de su corazón antes de ser enviado a la cárcel, donde mató a 70 personas más. Al tener Brasil el uso de sentencia máxima, Pedro fue increíblemente liberado en el 2007 y sigue ahí fuera en alguna parte. Número 11. Dennis Nielsen. Este tipo era un solitario, pero tomó un camino extremadamente malo. Llevó a más de 15 hombres jóvenes y niños a su piso en Londres entre 1978 y 1983, donde los asesinaba y dormía en la cama con sus cadáveres. Él disponía de los cuerpos en descomposición quemándolos o cortándolos en pedazos y tirándolos por el inodoro. Fue capturado porque un plomero encontró carne en estado de descomposición en las tuberías. Nielsen fue capturado y enviado a prisión de por vida. Número 10. Daniel Camargo. Este tipo era un asesino de niños que tuvo a su haber más de 150 víctimas, usualmente chicas vírgenes. Solo confesó el asesinato de 72 de estas personas. Escapó de prisión y asesinó aún a más personas en Ecuador, pero fue apresado nuevamente en 1989 y fue asesinado por sus compañeros de la cárcel. Se cree que sus asesinatos fueron motivados por el abuso al que lo sometía su madrastra cuando era pequeño. Número 9. Joachim Kroll. Este asesino proviene de Alemania, donde mató y comió a 13 personas incluyendo pequeños niños. La policía estaba tan desesperada por atraparlo que empezó a hacer entrevistas puerta a puerta para ver si encontraba alguna pista. Tuvieron suerte, pues en el edificio de Kroll algún inquilino les dijo que había encontrado tripas putrefactas en las tuberías. Resulta que Kroll evisceraba a sus víctimas y se las comía para ahorrar dinero en alimentos. Afortunadamente, su corazón explotó en la cárcel. Número 8. Henry Lee Lucas. De este tipo originalmente se creyó que él junto a su cómplice, Otis Tull, había asesinado a miles de personas. Pero en realidad la policía sospechaba que solo fueron 200 víctimas, pero solo 4 de esos asesinatos fueron probados. Como dato curioso, George W. Bush asumió como gobernador, y cambió su sentencia de muerte por cadena perpetua. Lucas murió por causas naturales a los 64 años, y nunca se supo por qué el gobernador tuvo esta extraña muestra de generosidad. Número 7. John Wayne Gacy. También conocido como el payaso asesino, originalmente fue arrestado por asaltar sexualmente a 2 adolescentes, y más tarde liberado. Disfrutaba disfrazarse de Pogo el payaso siendo voluntario en fiestas y desfiles.
pero entre sus actividades como payaso asesinó a 33 jóvenes, y enterró sus cuerpos en su patio, el río y bajo su casa. Más tarde fue arrestado y confesó sus atroces crímenes. Número 6. Luis Garavito. Este tenía su cuota de casa en Colombia, y alrededor de él hubo mucho debate, incluso se está filmando un documental. En 1999 fue arrestado y acusado del asesinato de al menos 140 niños, lo que le conllevaría por lo menos cientos de años en prisión, excepto que el sistema judicial colombiano solo tiene una pena máxima de 40 años. Por ser tan cooperativo con la investigación, su sentencia fue reducida a 22 años de cárcel. Pero protestas públicas han evitado que esto se concrete. Número 5. Peter Sutcliffe. Conocido como el destripador de Yorkshire, por los 70 estuvo por 5 años asesinando frenéticamente a alrededor de 13 mujeres. La mayoría de ellas prostitutas a las que golpeaba con martillos, acuchillaba y asaltaba sexualmente previamente a matarlas. Solo fue detenido porque fue atrapado conduciendo por el Distrito Rojo y un patrullero reconoció su patente. Número 4. Pedro López. También llamado el monstruo de los Andes, asesinaba y violaba a niñitas de entre 8 y 12 años de edad. Fue arrestado en 1980 y fue sentenciado por la muerte de 110 niñas, aunque confesó el asesinato de más de 300. En 1998 fue liberado bajo una fianza de $50, y actualmente su paradero es desconocido. Número 3. Gilles de R. Este es más antiguo. En el siglo XV era parte del ejército de Santa Juana de Arco, pero más tarde se volvió a la vida criminal. Atraía a niños jóvenes a su castillo con la promesa de darles caramelos, entonces los torturaba y mutilaba de manera inhumana. Su mayor placer era bañarse en la sangre de sus víctimas, por tanto los colgaba y les cortaba la yugular, para darse una ducha con el líquido rojo. Luego sus sirvientes quemaban los cuerpos. En 1440, después de un bullado juicio, fue ahorcado hasta su muerte. Número 2. Andrei Chikatilo. Uno de los más notorios asesinos en serie de Ucrania, el destripador de Rostov, quien tenía un extraño fetiche, solo se autocomplacía apuñalando y acuchillando a sus víctimas, en vez de violarlas. Estuvo cometiendo sus crímenes durante 20 años, masacrando al menos a 50 personas a principios de los 90 antes de ser arrestado. Fue ejecutado de un disparo en la cabeza a los 57 años de edad. Número 1. Gary Ridgway. Conocido como el asesino de Green River, mató a 71 mujeres en el curso de 10 años. Recogía prostitutas y luego las estrangulaba a sangre fría, posteriormente se deshacía de sus cuerpos lanzándolos al río Green, de ahí su apodo. Eludió a la policía por mucho tiempo hasta que fue capturado en el 2001. Fue condenado a 49 sentencias consecutivas de cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. Evitó la pena de muerte al confesar todos sus crímenes, incluyendo algunos que la policía no le había atribuido en sus investigaciones. Eso es todo por hoy. Si piensas que faltó algún asesino, no olvides comentarlo más abajo. Hasta la próxima.